La campaña me ha parecido excelente. Ha sido un reconocimiento tanto al colectivo asistencial y por nuestra parte también tenemos un reconocimiento explícito muy importante al colectivo más administrativo, ya que ellos han trabajado en las distintas fases de la pandemia con una gran visión de responsabilidad y con una profesionalidad excelente. Es un orgullo poderle poner cara no solamente al gremio de enfermería, sino a todo el personal que hemos estado a pie de cama en estos años, sobre todo efectivamente al principio, que han sido tan duros, tan sacrificados, tan dolorosos. A la gente le diría que no se olvidase de lo que hemos vivido, que reflexionase acerca de ello, o que pusiera en valor lo que es verdaderamente importante. Yo que me voy a llorar, ¿eh? La campaña me parece sensacional. Creo que está muy bien justificado. Se han vivido momentos muy duros y gracias a su ayuda, pues mucha gente ha podido sobrevivir desde el punto de vista sanitario. La campaña fue espectacular, me parece que estuvo muy bien y creo que es una buena idea que la retiren ahora, porque quiere decir que hemos superado la pandemia. Yo creo que es una buena noticia el poder quitar en estos momentos la pancarta. Creo que ha habido un reconocimiento mutuo tanto a nivel profesional como a nivel de población general y este reconocimiento mutuo nos hace tener pues bastante esperanza en las posibles pandemias futuras. El ser humano olvida muy rápidamente los momentos duros, que es bueno, pero yo creo que hay que poner mucho más en valor los sanitarios. Creo que están en un punto de mira súper positivo, que han hecho mucho por nosotros y creo que hay que agradecerles sobre todo mucho más de lo que les hemos agradecido. Y que no se olviden de que todos los que estuvimos en aquel momento en trinchera seguimos a pie de cañón y a pie de cama para velar por la salud de la población y cuidando de la gente, tanto o más como lo hicimos en aquel momento.